pues me las compraré algún día. ¿Te las compraría? ¿Sabes lo que te digo, bro? Que te las voy a regalar, tío. No jodas. Sí, tío. Lo siento, chavales, hoy no puedo grabar vídeo. Tengo que currar, tío, es lo que hay. Trabajito nuevo, vida nueva. Acabo lo de YouTube. Ay, el curro. Bueno, mi sitio de curro hoy. ¿Qué pasa, brother? Ya te has fondo pantallita para teclear, supongo que el artículo, es esto para comprar si los billetes son falsos, en fin. Este es mi sitio de curro hoy, ahí sentadito. No obviamente aquí todo el rato, sino que ayudaré también a la gente. Estoy oscuro, no sé si se me ve un cipote, pero bueno. Yo creo que al final una tienda de renta de zapatillas es como una casa de empeño en la que se compra, se vende, se encarga de conseguir las zapatillas que la gente quiere. Por lo que hace en lo general la gente es venir acá, nos deja sus pares de zapatillas. Nosotros le podemos ofrecer o consignación o efectivo en el momento. Y bueno, y nosotros obviamente después le tenemos que hacer la ganancia. Las ponemos en esta tienda magnífica que ven acá, que ya la vieron por los videos. Como siendo revendedores de hace mucho, tenemos nuestros contactos, obviamente, de hace mucho tiempo, ¿viste? Vamos a lo seguro. Pero bueno, más que nada, poniéndolo en la tienda, o sea, vienen y vamos conociendo gente todos los días, particulares, que nos vienen a dejar sus pares y todo eso. Que nada, eso está bueno. Tienes que hacerlo tú. Ah, no, tú no te escapas, ¿eh? Nos fuimos al depósito, vendimos una barbaridad, así que estamos medio jodidos ahora, pero bueno, más que nada. Sección de Jordan Beats, nos faltan bastantes stock ahora, mañana llega full, así que Jordan 1 tenemos ahí. Las intentamos dividir por talla, más que nada, así nos resulta más fácil, obviamente. Abajo tenemos todo de Yeezy, acá arriba todo lo que es de Dunks, Dunk High, Lows, también XBs, de todo. Y acá intentamos más que nada dejar las cosas, ponerle de diseñador, de la parte de Off-White. Todos los pares así con más hype y más reventa, se podría decir. Los más caros también. ¿Qué vienes buscando hoy, ¿no? Algo de ropita. Algo de ropita, o sea, zapo hoy eliminamos, ¿no? Era un Preston. Era un Preston, ¿te apetece? Era un Preston. Yo controlo, pero en realidad no tengo ni puta idea. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que no quiero que pilles, era un Preston. Era un Preston, yo te digo que ya se quemó hace un tiempo, tío. Yo te recomiendo mirar. Yo sé que tirate vacaciones. Sí. Una camiseta blanca, bro. Blanca. Esta está muy guapa, tío. Está guapa, ¿eh? Guapísima, ¿eh? Tenemos una blanca. Vamos a pillar una más fresquita, colorcito, por ejemplo, como este que estoy viendo aquí. Aunque esta es demasiado básica para mi gusto. ¿Sabes lo que pasa? Yo también con todo mi polla no he visto nada antes de grabar vídeos, ¿sabes? No sé dónde están las cosas, tío. A ver, Off-White. Ya, sí, tenemos la misma mierda con Off-White. Pero mira esta camiseta, bro. A mí esta me gusta mucho, tío. Muy guapa, bro. Saluda a Jaime y al Cheva de mierda. Oye, muy guapa, ¿eh? ¿Quieres una toallita, bro? Por lo menos algo hay que llevarse. Sí, sí, como tú quieras, bro. Compi, cuando termine, una manita para cobrar esto, ¿vale? Ah, vale. Toma, compi, vamos a ver cómo va esto. Te van a venir más bien, ¿vale? Justo. Ahí es. 8. Oye. Ahí es. 9. Toma, brother. Vamos. ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal, tío? Claro, tío. ¿Queréis que ayude en algo o no? Yo venía a saludarte. Ha venido a saludar, no queréis comprar nada. Nada, bro, una fotito, tío. Un saludito ahí a los chavales de la Real Gun, ¿eh? Tío, que se necesita una zapa para el verano, pues ya aconsejo, tío. No, yo me quería pillar una Dunk Low. ¿Una Dunk Low? Pues las naranjas altas también. Las Siracuse altas, ¿no? Es que esto es pasta, me cago en la puta. Esto es pasta del cumple y venía a pillarlas. Os veo ahí liados, ¿qué os pasa? ¿Qué queréis? Estas son mis favoritas, ¿sabes? A ver, cuéntame. ¿Estas o estas? ¿Quieres que te salga una tallita, que te busque algo, tío? ¿Quieres probártelas? Estoy pelado. Bueno, pero si quieres probártelas para ver cómo es el efecto, tío. Vale. 45. Vale, 45. A ver, ahí está. Vamos al lío. La tienes por aquí. Si puedes, porfa, vente por aquí para no mancharlo. ¿Y sabes a quién dicen que me parezco más? A uno de tus amigos. Anil. ¿Anil? Me lo dicen más. ¿Qué dices, bro? Escúchame. ¿Sí? Me lo dicen más. Sí. Ni lo he pensado, no, ¿eh? Yo tampoco. Ponte de pie aquí, bro. A ver qué tal el efecto, tío. Te queda del loco, bro. Ahorrar, tío, y sí. Y para adelante. Chao, brother. Que vaya bien, tío. Voy a ayudarle un poquito. Si no te importa. Esa a mí me parece muy bonita, ¿eh? Para mí más bonita que esta. Yo la quería blanca entera. Blanca entera. Claro, que yo al final soy una tía muy básica. Bueno, pero siempre está bien cambiar de aires un poco. Lleva siempre como colores neutrales, romper un poco con la zapatilla. Te encantan, ¿no? Claro. ¿Ahorra? Sí, voy a ahorrar yo con estos pavos de un día a otro. No hay ninguna Jordan blanca entera, ¿no? ¿Cómo que queda? He intentado convencerla, pero complicado. Y fíjate, ¿qué diferencia tiene con el otro modelo? ¿Por qué me gusta más el otro modelo que este? Si es muy parecida, ¿no? Esta parte de aquí esta atrás. Parte, yo creo que es esto, ¿verdad? Sí. Que es un poco más mazacote. Sí, más de skate, ¿sabes? Más de deporte y tal, sí. Un poco. A ver, es mona, pero sí, son bonitas, pero... Vente, bro. ¿Qué necesitas? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres mirar? ¿Las cerámicas hay al fondo? Voy a preguntar primero porque no sé si tienen talla las cerámicas. Si no, iba a preguntar las zapacote, pero vamos. Tampoco. Ya, lo dudo. Es un momento que pregunte, ¿vale? Ahí de la cerámica un 44. Es la única, ¿no? Pero talla única, tío, la que hay aquí. Sí, me podías hacer una foto y mandarme un saludo. Claro, sí. Dale, manda un saludito aquí. Un saludo para Gaita, para Martín y para Carla Conca, tío. Los únicos, los llaveros esos. Ah, estos de aquí. ¿Y cuánto estarían? Esto, ¿a cuánto están los llaveros? 25. 25, para ver. ¿Las rosas las tenéis? Sí, tengo unas rosas. ¿Podría verlas? La busco, bueno, si vamos juntos, porque si no, yo solo. Complicado. Es que te iba a decir, vas tú. Sí, sí, sí. Si le sacamos un par de ellos. Vale.
La verdad es, venir por aquí, os lo pongo aquí. Vale, os saco un par de ellos, tío, por si queréis ver y tal. Están estas, tío, las negritas. Estas son las que quería, supongo, ¿no? Esas son, sí, esas son. Estas, ¿no? Uf, tío, mira los detalles y todo. Son increíbles, tío. Pues me las compraré algún día. ¿Te las comprarías? Yo sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que te digo, bro? Que te la voy a regalar, tío. No jodas. Sí, tío. ¿Cuál quiere, bro? Tío. Las rojas, tío. ¿Las rojas? Vámonos para acá, bro. Aquí, gracias, cuidando a los subs, coño. Claro que sí. Ahí va. Disfrútalo, muchísimas, tío, gracias. ¿A tú? Aquí estamos, y a ver, tío, si creces más, tío, porque... Estoy en camino. Poco a poco. ¿Qué me interesa? ¿Qué mola más? ¿Dan? ¿Jordan? Mira, yo ando detrás de la Jordan Low. La ¿Jordan Low? ¿La Parper? Sí. Hostia, creo que estas se han vendido ya, tío. Manu, la Parper, la Low se vendió, ¿no? Sí. A mí siempre me hace ilusión probarme la Yeezy. Con la Yeezy, vale, bro. Pues... ¿Qué talla me has dicho que tenías? ¿40 y? Sí, 40 y medio. 40 y medio. En Yeezy creo que tienes que pillarte una talla más. O sea, te pondría un 41. O sea, que no sé si hay un 42, 43... Ya te digo, es que no me preparo el vídeo ni nada, tío. O sea que... No sé cómo se abre. A mí siempre me gusta la silueta de Yeezy, tío. En plan, aunque se hayan pasado de moda, bro, me siguen pareciendo un pepino. A mí me gustan las 500. Es una locura, tío. A mí me gusta mucho, tío. ¿Qué te parece la sudadera de este? Sudadita de este que se acaba en este vídeo. Está muy guapa. Tiene como muy graffiti, está guapa, tío. Te queda del loco, ¿sí? Me flipa, ¿eh? Sí, tío, es grandecita, pero te queda bien, ¿eh? Con los cargos, además. Te han dicho por el chat, está el Dumas ahí en Lazy, sí, pásate, ¿no?, a verle. De puta madre, tío, ¿qué tal? Pues aquí, tío, ya ves. Yo estoy dependiente hoy, tío, currando. Me han dicho, está Dumas ahí. Vete a verle, por favor. De una. Si quieres, claro, que me pruebe algunas zapas, tío. De una, vente por aquí. Soy más fan de las Dunks que... De las Dunks. Hay sorpresita. Tienes estas, ¿vale? Oye, de puta madre. Color con la camiseta de Ovo, tío, de va. Me ha dicho que las High no las pruebo, no te molan. Pero quiero que te pruebes unos, ¿vale? Sí, sí, yo me pruebo las tías. Y tienes estas por aquí. Y, bro, mira estas, tío. Mira. ¿Qué tienes ahí? A ver. Si me ayudas a abrirlas. Eso. Mierda de interior, bro. Mira qué movido, la, tío. Popcorn. La polla, tío. Esto para Everyday es, no, lo polla, mejor, ¿eh? ¿Cómo te va de talla, bro? Me queda pequeñilla. Pero bueno, quiero verlas. Quiero ver el efecto un poquito, tío. Esto, la camiseta está de Ovo, tío. Es que la quedan polla, demasiado bien, ¿eh? Ahí está el chat de Twitch. Vamos a salir la chavalito por aquí en el vídeo, tío. Chavales, saludad a Luz, que está grabando ahora mismo. La verdad es que me gusta más que la Jordan, ¿eh? Es me gusta más que la Jordan. Ahora tengo que comprar unas High 100%. Yo he venido diciendo que no le molaban las High, que se quería una Low, pero cuando se ha probado esto ya. Bueno, paré a un tío en una azotea de un hotel, se quitó una J Balvin, le echó agua y bebió de la J Balvin, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Oh, hostia! Una cosa, ¿las papas waffles las tienen por aquí? ¿Las waffles? Sí, se vendieron, tío. Voy a hacerlo a tu favor, entonces. Que son increíbles, bro. ¿Qué te tienes tú? 11 y medio. 11 y medio. Oh, 38, 3. Está muy bien, tío, ¿verdad? Bueno. No me lo puedo creer. Habría, no me lo puedo creer. Habría que tirarle. ¿Te he ayudado con algo o no? ¿O solo fotitos? Voy a mirar un poquito y una fotito. Acaba mi turno ya, ¿eh? Yo siempre te copio prácticamente. Sí, no, los pantalones de Stranger Things, pero con traquetito, ¿no? La polla, tío. Pues aquí tenemos a mi jefe de hoy. ¿Qué te ha parecido mi curro de esta tarde? Brutal, tío. ¿Brutal? ¿Te ha parecido bien? Sí, bien, ¿no? Brutal. Me ficharía, ¿no? Para el equipo de Chelsea. Pichazo nuevo para Lazy. Videazo, tío. Nada, tío. Yo me voy a casita a descansar. Qué doritos de curro. Dos. Doritos de curro son doritos de curro, tío. Pero como cansa, está aquí de una peña, tío. Yo pensaba, bueno, Chile, una polla, bro. Brutal. Yo veías que estoy 4 horas y tal, tú te. Y acabas quemadísimo, ¿no? Reventado, tío. Joder.